Hello, good evening. Good evening. Hello. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Encendidas las camaritas, por favor. En mi caso voy a intentar, teacher, pero cuando lo hago se me pone lenta la máquina. Pero Bueno, está bien, si tienes problemas con... No importa, hay que dejarlo, hasta que estés ahí siempre conectado. gracias. Vamos a ver los demás, son cinco. Hay nuevos ahora. Ok, bueno, de favor les pido, ¿verdad? Enciendan las cámaras. Ayer les dije, les expliqué que un requerimiento que ustedes me enciendan. Son cinco, uno, you por encender la cámara. Los que tengan problemas, pues, procuren estar siempre conectados, porque es necesario, ¿verdad? Como ya se los mostré en la presentación, que era, es parte del proceso, que ustedes vean ahí, que ustedes se pueden encender las cámaras, también de que deben estar y cumplir con el 80% de la asistencia. ¿Ok? Bueno, vamos a esperar, tal vez se incorporan otros más. Bueno, vamos a empezar entonces porque no veo que se conecte. Que se vayan incorporando ya los demás. Vamos a ver. Bueno, bienvenidos nuevamente al segundo día de clases. Los que estuvieron ayer, creo que solo hay tres. No se conectaron los mismos de ayer. Solo tres que se conectaron ayer. Vamos a ver. Voy a compartir acá. Ok. Bueno, les mostraba acá. Creería que todos ustedes los que están conectados están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿Yes or no?
Yes. Ok, bueno. Si no han visto la clase de ayer, del inicio, lo pueden buscar ahí en la playlist de YouTube. Ahí pueden ver todo, pueden escuchar cómo expliqué todo, pero les voy a dar como lo necesario para los que recién se conectan, que no estuvieron ayer. Bueno, acá les quiero mostrar que son las normas de convivencia. Les muestro aquí que dice que tienen que poner su nombre completo, ¿verdad? Cuando vayan a incorporarse, la cámara tiene que estar siempre encendida, solamente cuando tengan se sientan mal de salud o ustedes estén haciendo algo más, por ejemplo, estén trabajando, es comprensible. Entonces lo pueden mantener apagada. La participación activa, necesito que ustedes me estén participando. Vamos a usar los chats, así como ayer estuvimos preguntando y ustedes me contestaban. Levanten la mano si quieren decir algo. Y el respeto. Y la asistencia, como les decía, les mencionaba, tiene que ser al 80% de las clases, ¿verdad? Tienen que estar presentes por lo menos en el 80%. Para la plataforma, igual. Si ustedes ya empezaron a avanzar, pues no hay problema. Ustedes pueden seguir avanzando todo lo que quieran para que puedan lograr ese avance del 80% también. Entonces, el inicio de clases fue ayer y la finalización va a ser el 22 de junio. Siempre vamos a estar de 8 a 9, ¿ok? La clase dura los 60 minutos. Y ustedes van a tener que trabajar también en los ejercicios de la plataforma para que al final todo esto, con la asistencia, el avance de la plataforma, ustedes puedan obtener su diploma. Ok, entonces vamos a ver. Ayer estábamos discutiendo, nos fuimos a la plataforma acá y estábamos en la sección 1. ¿Qué decíamos en la sección 1? Estábamos hablando un poco sobre, bueno, vieron un video sobre sobre transportation. Acá está el video. Transportation Vocabulary and a Conversation. Estuvimos practicando acá, ¿verdad? Los medios de transporte, los más comunes que se usan en Estados Unidos. También teníamos aquí, yo les pregunté, ustedes me respondieron en el chat, que si habían otros que podían mencionar ustedes, medios de transporte. En inglés, obviamente. Vimos una pequeña conversación y la practicaron. Y nos quedamos por ahí, ¿verdad? Entonces, para la segunda, que les dije yo que íbamos a estar acá en la otra lección, que era Make Simple Present Statements Using Regular Verbs. Eso es lo que vamos a discutir ahora un poquito. Dice, al final de esta clase serán capaces de hacer oraciones en presente simple, utilizando los verbos irregulares. Bien. Vamos acá. El tema era, les dije, My sister works downtown. Y había una pequeña, les puse aquí un pequeño, actividad. Vamos a ver si me pueden ayudar acá. Dice, Complete the sentences about the Carter family. Then listen and check your answer. Vamos a ver. Podemos observar acá la imagen, están un señor, una señora, una muchacha y un muchacho, tienen sus nombres cada uno. Y está hablando sobre, se supone que son familia, ¿verdad? Tenemos acá el husband, wife, son and daughter. Entonces, acá estas ocho las vamos a tratar de realizar de acuerdo al cuadro de que está a la izquierda. Sobre la familia Carter, que ellos cuatro son la familia Carter. En el primero dice, Anne. Vamos a buscar quién es Anne. Anne es la esposa, dice acá está. Is Paul's. ¿Quién es Paul? Acá está. Él es el esposo. Entonces dice, Anne is Paul's wife. La primera ya está realizada. Es para que vean el ejemplo. En la segunda dice, tenemos Jason y Emily. ¿Quiénes son Jason y Emily? Son parte de la familia Carter. Entonces, ellos dos, ¿qué son? A ver quién me ayuda acá. Children. Children.
que son, ajá, de Paul y de Anne, se supone, son sus hijos. They, the children. Their children. Muy bien. Jason and Emily are their children. O sea, Jason y Emily, ellos dos son los hijos de Anne y Paul. En la number three, Paul is Anne's. ¿Qué es Paul de Who's Anne? one? Who's one? Yes, very good. Thank you. Muy bien. O sea, Paul es el esposo de Anne. Es lo contrario a la primera, ¿verdad? Que Anne es la esposa de Paul. Tenemos, ¿qué es Jason de Anne? ¿Quién es Jason? Brother. Sam. San. Acá está, miren. San dice. Ellos dos. Ellos dos. Significa que él es el hijo de Paul y de Anne. Yes. Jason is Anne's son. Es el hijo de Anne, Jason. Ahora, Emily. ¿Qué es Emily de Paul? Daughter. Daughter. Yes. Very good. Es la hija de Paul, Emily. Tenemos ahora, ¿qué es Jason? Jason is Emily's. ¿Qué es Jason de Emily? Brother. Very good. Excellent. ¿Y qué es Emily de Jason? Sister. Yes, very good. And the last one, Paul and Anne are Jason's. Paul y Anne son de Jason, ¿qué son? Parents. Parents. Yes, very good. Entonces así completamos la familia Carter. ¿Qué son? ¿Qué relación tienen cada uno? Cada uno de ellos con sus hijos, con sus papás, ahí está. Entonces, podemos observar acá, ¿verdad? Este vocabulario más que todo, ¿verdad? De wife, children, husband, son. Es vocabulario de la familia nada más. Ahora, muy bien. Thank you. Gracias por ayudarme. Vamos a continuar entonces. ¿Qué vamos a discutir ahora? Vamos a ver un poquito sobre lo que es el present simple o simple present, que es the same. Se podría decir que solo se cambió el orden. Entonces, dice acá, primero, vamos a discutir qué es el presente simple antes de ver lo demás, cómo se desarrolla lo demás de los regular verbs. Dice que usamos el presente simple para expresar hábitos, hechos, pensamientos y sentimientos. It is also used with general statements and actions that are repeated. Dice, it is formed with the base form of the verb. Except the third person singular where you have to add an S. ¿Cómo vamos a traducir esto? Acá está. Dice, en inglés, el presente simple es un tiempo verbal utilizado para expresar, ya les decía, hábitos, verdades generales, sentimientos o gustos. Para conjugar este presente simple, dice que mantenemos la base verbal, o sea, el verbo en su base, excepto la tercera persona del singular. ¿Cuál es la tercera persona del singular? ¿Me puede decir alguien de ustedes? ¿Cuáles son los pronombres que utilizamos para la tercera persona del singular? ¿Quién me puede decir? He, she, He, it. she, it. Esos tres nada más. Thank you. Yes. Entonces, para el resto de los pronombres, dice que el verbo no tiene que sufrir ningún cambio. O sea, se queda así como es. Pero para la tercera persona del singular, dice que se añade la terminación S al verbo. ¿Yes? Pero ¿cómo vamos a saber nosotros si el verbo, digamos, por ejemplo, termina en E, si el verbo termina en consonante, en vocal, etcétera? ¿Cómo vamos a saber eso? Entonces, para eso les voy a explicar más adelante cómo es que se tiene que agregar la S al verbo en la tercera persona, el singular. Ahora bien, vamos a ver, dice esta. Esta es la forma, así como les decía, para los sujetos, I, you, we, and they, el verbo se tiene que mantener, dice, en su base normal, en su base simple.
Acá está, talk, eat, learn, do, and go. Sin embargo, podemos observar acá que ya cuando utilizamos la tercera persona singular, que son he, she, and it, al verbo solamente le agregamos una S. Entonces, podemos observar aquí que dentro de estos verbos hay verbos regulares e irregulares. Y eso lo vamos a discutir más adelante. Por ejemplo, en el primero pueden observar que solamente en el primero, el segundo y el tercero solamente le agrego S. Simple y sencillo. En cambio, cuando digo does y goes, pueden observar que ya es un cambio diferente. Entonces, estos son los llamados verbos irregulares que los vamos a ver más adelante. Entonces, vemos aquí, como les explicaba, el verbo cuando tenemos el sujeto de estos, es que tenemos I, you, we, and they, se mantiene el mismo. Y cuando ya es en tercera persona de singular, tenemos que cambiarlo y agregarle una S. Y vamos a estudiar las reglas para añadir esa S al verbo. Pero primero vamos a ver unos ejemplos. I live in London. ¿Qué significa eso en español? Yo vivo en Londres. Yes, yo vivo en Londres. Pueden notar que estamos hablando en presente. Yo digo, yo vivo en Londres. I work in a bank. Todos dicen, es sobre mí, porque todos comienzan con I. Todos esos verbos, pueden observar, no sufren ningún cambio. Work, live, go and play. Están en presente simple. Simple, como dice la palabra. Luego digo, I work in a bank. Yo trabajo. Estoy hablando presente. Yo trabajo. I go to work every day. Yo voy al trabajo todos los días. And I play football on Sundays. Todos estos ejemplos están en presente y usamos el pronombre personal I. ¿Yes? Vamos a observar, vamos a ver. ¿Cómo vamos a formar el presente simple? Simple y sencillo. Usamos la base del verbo sin el to. Porque usualmente lo vemos por aquí. To live, to work, to go. Entonces dice que lo vamos a usar sin el to. Entonces digo yo, I live in London. I work in a bank. I go to work every day and I play football on Sundays. ¿Cómo sería para formarlo entonces cuando es con la tercera persona del singular? Aquí dice, con he, she, and it se agrega ese solamente a los verbos. ¿Yes? Por ejemplo, I drink coffee. Como no es en la tercera persona del singular, tendría que quedar así, sin una S. Pero ya cuando utilizo she, que se está refiriendo ya a la tercera persona del singular, ven cómo se agrega la S al final del verbo y dice, she drinks tea. It tastes good. Y vamos a ver unos ejemplos que les puse por acá. Pues vamos a ver acá. Esa es parte del video. A ver. Ok. Por aquí va, miren. Dice: Spelling rules son las reglas que se tienen que seguir para agregar esa S al verbo, pero solamente en tercera persona del singular. Por ejemplo, dice: There are some rules to remember when adding the S ending to verb. Hay unas reglas que se tienen que seguir para agregar la S al final de los verbos. Por ejemplo, dice: Si el verbo termina en cualquiera de estas letras, en cualquiera de estas letras, simplemente voy a agregar S. Por ejemplo, vengo yo y digo: I go to work. She goes to college. Eso está, vemos la diferencia acá con el pronombre personal I. Obviamente no sufre el cambio,
Pero ya cuando hablamos de la tercera persona del singular, ese verbo tiene que llevar esa S. En este cambio es ES. Porque la regla dice que si termina en O, CH, SH, SS, O, si se agrega la ES. Luego tenemos aquí los ejemplos de goes, teaches, washes, kisses, and relaxes. Esa es una de las claves, ¿verdad? Acordarse de cuáles son las palabritas que tienen en las que tiene que terminar el verbo para agregarle la ES. Entonces vemos acá, si en la segunda, if the verb ends in consonant, si el verbo termina en una consonante, ya saben que las consonantes son todas las letras que no son las vocales, obviamente, son la B, C, D, etc. Cualquiera de esas son consonantes. Dice que si termina en cualquiera de esas consonantes más la Y, swap the Y and add ES. ¿Qué dice con este drop? ¿Qué significa? ¿Qué pueden observar ustedes acá? ¿Quién me puede dar su observación? Se sustituye la Y por una I. Se sustituye o, digamos, se elimina. Correcto. Ajá, se elimina la Y, por ejemplo, carry, to carry, como pueden observar, es un verbo que termina en una consonante. Acá está, miren, la R. Termina en una consonante seguido de una Y. Esta Y se va a eliminar, dice, para que cumpla la regla. Se tiene que eliminar y le voy a agregar la I de puntito más ES. Y quedaría, digo, she carries a bag. To study. También cumple la regla porque miren, consonante la D, seguido de una Y. Elimino esa Y y agrego IS. Y digo, he studies history. To fly. También consonante. La L es consonante. Y digo, the, an airplane flies. Vamos a ver la siguiente. Dice que también, como ustedes pueden observar, existen tanto verbos regulares como irregulares. ¿Cuáles son estos verbos regulares? Los verbos regulares simple y sencillamente siguen reglas. Siguen reglas específicas, que tengo que eliminar tal palabra si va precedida de tal. O simplemente le agrego ES. En cambio, los verbos irregulares, como la misma palabra lo dice, son irregulares y no siguen ninguna de estas reglas. Ellos solitos tienen sus propias formas y este es el ejemplo de have. Have dice, has the form, has. Para hacerlo ya en la tercera persona del singular. Y digo, I have a pen and he has a pencil. She has a book and she reads it. Ahora, el to be también, podemos observar aquí, pero no es lo que les quiero mostrar hasta que se termine. Bueno, vengo aquí a la siguiente. Vamos a ver. Podemos observar acá. Miren, dice lo que les decía. To regular verb, just add an X. Para los verbos regulares, simplemente se agrega la S. Pero para eso tenemos que saber cuáles son esos verbos. Hay que aprendérselos de memoria para ver cuáles son los que tienen que llevar una simple S. Por ejemplo, digo travels, gives, and plays. Los verbos que les mostraba, era la segunda regla que les mostraba, de los que terminan en esas letras se les agrega S. Y los que terminan en una consonante con una Y. Entonces tenemos acá, ¿verdad? Study, study, fly, fly. Dice, ahora, ya les mostré que las reglas, las básicas, ¿cuáles son para el present simple? Ahora, vamos a ver si hacemos esta actividad que les puse aquí. Voy a ir a hacer unos breakout rooms y les voy a explicar. Dice, Paul Carter is talking about his family. Complete the sentence with the correct verb forms. Solamente van a tener que agregar acá la forma correcta del verbo. Como estamos hablando del presente simple,
Ustedes simplemente van a elegir uno de esos dos como el correcto. Entonces, vamos a ir a los Quaker Browns. A ver. Ay, no. Ok, no hay problema. Si están trabajando, procuren estar sí ahí conectados. Vamos a hacer los breakout rooms para que ustedes me puedan terminar este ejercicio. Hay 12. Voy a hacer solamente tres grupos. Entonces, voy a pasar por cada breakout room. Les voy a dar un tiempo determinado, voy a esperar mientras ustedes resuelven esto en grupo, ¿verdad? Ahí se ponen de acuerdo, lo discuten a ver cuál es la mejor opción para cada espacio en blanco, ¿okay? Okay. Recording in progress. Okay. Well, I think that's well. For example, in the first sentence of my family, I live. Yes or no is correct. Sorry, Jensi, Perfect. where are you watching Me? Yes. the presentation? No, I see because I take my cell phone out, capture the pictures. Ah, Yes, but I hear sorry, them. Yeah, yes. okay. Pues ya les compartí ahí en el grupo. No sé si lo pueden observar para que no estén viendo ahí la pantalla o si no lo pudieron copiar. Ahí es en el grupo para que lo puedan reescribir ustedes. O si ya lo tienen, mucho mejor. I am not in the group. Ok. El grupo, no sé si te aparece el link ahí en correo, no te lo enviaron. Oh, sorry. Let me see. Ok. Miss, I haven't captured a picture by my cell phone. You are in the group? Yes, in the group. Vamos a ver. Said me. I'm used it to my cell phone. No, it's problem. I use my cell phone or need to use that in the graph. Sorry, teacher, can you send again the The screen, link. please? The link or the picture? No, just the picture. Ah, the picture, okay. Yeah. Así que te acabas de unir, yes. Okay. Ahorita. Ajá, discúlpame que me decía Jensi. No, that
But I don't know how to do work in the group. I capture the picture with my cell phone. I Yes. see you. No problem about this. No, there is no problem. You can Okay. do it. You can do it. Every time you need it, you can do it. Lo pueden hacer siempre que necesiten tener para evidencia para poder copiarlo. No hay problema que le tomen foto. Ok. Bueno, lo voy a dejar un momentito para que ya lo hagan y regresen un momento. Yes. Okay. Go ahead. Drive. So Drive. she drives to work. Our son don't drive. Rise his bike to sería show ir, school. My ir parents live, ¿verdad? Don't drive, right. Sí, drive. Right. Con rise. ese, ajá. Rise his bike to school. Sí. Ah, no he visto la otra imagen. O la misma, no es la misma. Sí, es la misma. Sí. Ah, sí, la misma. Entonces, la primera sería Leo. Creo que sería work. Correcto. No, hombre. Acuérdate que en tercera, sí, ella. Ah, sí. Ajá, la S va, tiene que ir. Como tercera persona. So she drive. También ella, ajá, drives. La otra, her son doesn't die. Y su hijo no puede. No, O sea, nuestro. Ajá, nuestro hijo. Doesn't. Sí, ya están a salvo también, Stuart. ¿Cómo van aquí? Hola. No. Jordan está. Finish. Finish. Very good. Okay. Yes. Vamos a ver. ¿Cómo le salió? Creo que se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Me pueden decir, confirmar? A usted la estamos viendo. En la pantalla no se ve. Bueno, lo voy a compartir de nuevo. Tú me trajiste aquí para sacarme de mi depresión y darme el triunfo, lo hiciste. Tenemos Así acá. Que, ahora sí, ¿verdad? Gracias. Yes. Sí, ok. Bueno, vamos a empezar entonces. La primera, ¿cómo se quedó la primera? My family and I live in the suburbs. Yes, my family and I live in the suburbs. Very good. La segunda. My wife and I work. My wife and I work. Very good. Thank you. Near here. So we, tercera. Walk. So we walk. Yes. To work. Our daughter, Emily. Works. Works. Very good. Downtown. So she. Drives. Drives. Con ese. Excellent. To work. Our son. Our son? Don't or doesn't? Doesn't. Doesn't. Está hablando de él. Yes, entonces tendría que ser doesn't. Our son, nuestro hijo, doesn't drive. He. He writes. En tercera persona. Very good. Okay. Good job, guys. Okay. Entonces, thank iré you a las otras y les veo en la principal. Okay. Very good. Thank you. Emily works
Hubiese downtown. So she drives to work. Tenemos. Hi, did you finish? Finish. Finish. Finish? Ready? Okay, I see that you have it right here. Okay, let me see. Va, explíqueme por quién el primero tiene que llevar una S. A ver. Digo, mi Porque familia y yo. Es plural. Es plural, correcto. pero es, digo, my family and I son Nosotros. we, yes. Entonces, we no tiene que llevar una S, el verbo no tiene que llevar una S, solo en la tercera persona del singular, que es he, she, and it. Y el resto de los pronombres tiene Ahí que no. sin el S, ¿yes? Ahí nos confundimos por ser plural, lo agregamos la S. Ajá, pero como es plural, pero no es de la tercera persona. Tercero. Tiene que ser tercera persona del singular, singular, de singular, ¿yes? Yes. Ahora, vamos a ver, my wife and I, es lo mismo acá, les decimos, ajá, mi Yes. esposa y yo somos, ajá, yes, very good. Ahora, la siguiente sí está buena, ahí está repitiendo we. So we walk, yes, to work, our daughter Emily works, yes, con ese porque está en tercera persona del singular. Tenemos downtown, so she drives, también con ese. To work. Our son doesn't, yes. He doesn't Riders, riders. drive. Ahí, ajá, ahí les faltó algo. Ajá. Tercera persona. He De rides. hecho, Entonces, ok. Tenían varias dudas, ¿verdad? Pero. la principal creo que fue confundirnos con plural. Ajá, sí, el plural. Pero este es, ajá, por eso es que les decía aquí, we, my family and I. Se refiere a nosotros. ¿Yes? Ok, bueno. Entonces, good job. Los voy a ver en la página principal porque me falta todavía un grupo. ¿Yes? Okay. Pues Ya nos podemos retirar de la Sí, de... gústanse. No, de la clase no. del salón. Del salón sí. Okay. Ya se puede retirar, solo me falta un grupo de revisar, ¿ok? Okay. Are you ready Yes, now? I'm. We are Yes. ready. Okay. Vamos a ver entonces. Voy a compartir acá. Okay. Vamos a ver. ¿Quién me dice en la primera? ¿Cómo lo pusieron ustedes en la primera? My family and I Live. live, yes. Luego tenemos acá. My wife and I. Mi esposa y yo. Work, work. Work, yes. And you're here. So we Work. walk, yes, to work. Our daughter Emily. Our Works. works, yes. Tercera persona en singular. Tiene que llevar ese. So she Drives. drives, very good, to work. Our son, nuestro hijo, Doesn't. doesn't, very good. Doesn't drive, he Rights. writes. Estamos hablando en tercera persona de singular. Ok, very Yes. good. Los felicito, hicieron buen trabajo. Entonces vamos a deshacer ya los breakout rooms y vamos a unirnos a la página principal, ok. Ok, ya estamos todos de nuevo. Yes. Bueno, vamos a esperar que se. Ya están todos conectados. Ok, bueno. Good job, guys. Los felicito, hicieron un buen trabajo. Vamos a separar acá la actividad. Estábamos hablando sobre el present simple, simple present. Y podríamos ver aquí ya.
Resuelta el ejercicio. Vamos a ver ahora. Necesito. ¿Qué horas son? Un minuto. Quiero todo solamente. Ok, falta media hora. Ahora, ¿cuál es el siguiente? Vamos a ver. Ese es parecido, lo podemos hacer acá. Lo que les quiero mostrar acá es. Ups, me pasé ahí. Los regular verbs, primero. Pueden observar acá, miren, dice, como les explicaba anteriormente, los regular verbs siguen reglas para escribirse. Ah, follow rules about how to write them, sobre cómo escribirlos. Irregular verbs, en cambio, no siguen ninguna de estas reglas para cómo formarlos. Entonces, estos irregulares son como verbos rebeldes que tienen su propia forma. ¿Sí? Tenemos acá, a ver. Tenemos aquí los principales que digo go. Dice, there are three more useful verbs to know in a simple present that are irregular. El primero es, el primer verbo irregular que no sigue esa regla de que le voy a agregar ese. Aquí podemos observar I go, you go, presente, ¿verdad? De con los sujetos I, you, we, and they, con el resto de los pronouns. Cuando ya hablamos para la tercera persona del singular, aquí tenemos y digo he goes. She goes, it goes. Este es uno de los tres que les iba a mostrar. El siguiente es do, que para la tercera persona del singular es casi similar con go. Le agregamos ese. Does, does, and does. Siempre es el mismo para los tres. He does, she does, it does. Y el siguiente y último, que es el tercero, es have, que les mencionaba también. Este es mucho más diferente que los otros dos. Es decir, cambia su forma completa. Yes. Y ya no digo have, sino que digo has. Solamente para la tercera persona del singular. ¿Yes? Las cuestiones las vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a ver, quiero meterme en la plataforma para mostrarles aquí los exercises, los ejemplos. Vamos a ver. Vamos a prestar atención. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form simple present statements using regular verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form positive statements. In order to form positive statements in the simple present, you need to follow this formula. Subject plus verb plus complement. For example, I walk to school. I is the subject. Walk is the verb. And to school is the complement. Let's take a look at our next example. You ride your bike to school. You is the subject. Ride is the verb. Your bike to school is the complement. There is a particular rule that I would like to explain as well, and that has to do with the third person. First of all, whenever we refer to the third person, we're talking about
he, she, and it. So the rule is, in the simple present, whenever we make statements with the third person, we will add an S. Okay, solo les quería mostrar aquí la parte de las oraciones en afirmativo. ¿Cuál es la estructura que debo de seguir para hacer una oración en el simple present, pero en afirmativa? Y lo pueden observar ustedes, simple y sencillamente, es el sujeto más el verbo más el complemento. Como se explicaba en el video, dice que el sujeto puede ser todos los pronombres, ¿verdad? Los personales, I, you, he, she, it, we, they, you. Puede ser también el sujeto el nombre de la persona, por ejemplo, Alexa, Miguel, Manuel, etc. Luego tenemos que colocar el verbo, dice, más el verbo. El verbo tiene que ir en su forma, que no cambia, ¿verdad? También se le agrega la S cuando usamos los sujetos que no sean los de la tercera persona en singular. Pero ya cuando este es de la tercera persona en singular, tengo que agregarle la S. Dice luego que lo que le vamos a agregar es el complemento. Por ejemplo, to school, your bike to school, the bus to work, etc. Y pudieron observar también acá, la parte negativa. ¿Cómo formamos esta parte negativa en el simple present? Simple y sencillamente, podemos observar aquí que antes del verbo, tengo que poner la partícula don't para que sea negativo. Y digo, I don't live far from here. You don't live near here. En cambio, podemos observar acá, ¿verdad? Cuando es la tercera persona, al igual que he, she, and it, vamos a agregar el doesn't. He doesn't, she doesn't, it doesn't. Esta es la forma contractada. Como pueden observar, la forma contractada de do not es don't. Entonces yo puedo decir, I do not live far from here. También se puede decir y está correcto. Ya la forma contractada de does not es esta que les estaba enseñando, la tercera persona de singular es doesn't. Es para que el no se tarde mucho para hablar más rápido. Por eso es que lo hacen de forma contractada. Entonces digo yo, she doesn't drive to work. Y podemos ver de este lado de la derecha está el complemento. También tenemos, we don't live alone. They don't need a car. Y así es como se forma la parte negativa del simple present. En el positivo o afirmativo, simplemente va el verbo. Y en la negativa podemos observar aquí, hay un punto muy importante. En la parte de la tercera persona del singular con he y she, ustedes no han observado algo raro ahí, ¿verdad? No tiene la S, el verbo no tiene la S. ¿Por qué? Porque ya está acá. Ya está aquí. Doesn't work. No es necesario que se le agregue la S aquí, del singular, perdón. Digo, he doesn't work downtown. Ya no es necesario que lleve la S. Ahí solamente en el negativo. También vamos a ver en el interrogativo, que es lo último que vamos a discutir, que viene después de este. Y pudimos observar la estructura, ¿verdad? Vamos a ver más adelante, tiene que aparecer la estructura del negativo. In order to understand this topic, as after the verb, for the pronouns, thus, do, and thus. We're going to use do not for the pronouns I, you, we, and they. We're going to use does not for the pronouns he, she, and it. And the contraction for those pronouns are don't. Okay.
Bueno, esto ya se los mostré. Les explico cómo es el está. El don't, doesn't. Pueden observar, ¿verdad? Cuando se forma el negativo para el simple present, siempre tenemos que tener en cuenta que el sujeto siempre va a ir primero, obviamente, al igual que en el afirmativo. Luego, entre el sujeto y el verbo, tiene que ir en medio el don't o el doesn't. Eso es regla, que tiene que ir siempre, ¿verdad? Para el negativo. Luego utilizamos, dice, obviamente va después el verbo, y pueden observar aquí live and drive. Luego dice que agregamos el complemento si lo tiene. I don't live far from here. Y de esa forma hacemos la negativa del simple present. Solamente agrego esa partícula antes del verbo y después del sujeto. ¿Ok? Entonces, acá vamos a ver. Me terminaba la parte. Esta es otra oración. I don't drive to work. Recuerden que el don't se usa para los pronombres. Y aquí les decía I, you, we, and they. Usamos el don't o do not. Y usamos el does not or doesn't para los pronombres que son en la tercera persona singular, que es he, she, and it. ¿Yes? Vamos a ver. Vamos a cerrar esta parte. Necesito hacer asistencia. Vamos a ver. Me van a decir ahí, yo les voy a ir llamando. Carlos Salvador Velázquez. Present. Ok. Siguiente sería Evelyn Mercedes Flores. Present. Si está, ok. Tenemos Freddy Sebastián. Present. Jeremías Misael. Jeremías no vino, ¿verdad? Voy a poner acá. Más rápido. José David Rosales. Tampoco. Okay. José Mario. Are you there, José Mario? Presente, presente. Okay. Vamos a ver, Karen Lisette. Karen Lisette, no. Kevin Antonio, chicas, porque hay muchos Kevin. Present. Okay. Kevin Daniel Rivera. I am here. Okay. Y el último Kevin, Kevin Ernesto García. No. Bueno, un Kevin faltó. Manuel Antonio Hernández. Present. Otro Manuel de Jesús Campos. Present. Okay. Marlene Lisset. Present. Miguel Ángel. Present. En Sandra Beatriz. No vino Sandra. Okay, bueno, solo pongo aquí los que me vinieron. Okay, guys. Okay, what about me? Yeah, what about me? Yes, I'm sorry. No me había fijado que seguía más para abajo. Yeah. Thank you for remembering. Vamos a ver.
¿Dónde me quedé, Sandra? Ah, William. William. Present. Okay, and ya, sí, Asensio. Yeah, but sorry, Miss. You can correct my name, please. It's not Jancy, it's Jancy. Please change that. Jancy. Letter A is E. Jancy. Voy a hacer esa observación. Gracias. Lo voy if a you if you see that my email is Jancy. Jancy, yes, that is correct. Okay, thank okay. you, Jancy. Lo voy a mandar eso para que lo puedan arreglar. O creo que si lo puedo arreglar, creo que aquí no lo puedo tocar. Pero gracias por recordarme eso. Sí, porque está mal escrito. Okay, it's my pleasure. Okay, thank you. Bueno, vamos a ver entonces. Ya faltan 5 minutos. Ahora les quería, creo que, no sé si tienen preguntas por el momento de lo que hemos estado viendo. Como les dije, si no estuvieron presentes en la clase de ayer, hay una lista de YouTube donde lo pueden ir a observar. Yo ahí voy a estar subiendo todas las clases hasta que terminen. Entonces, ustedes pueden ir a observar ahí cuando se les guste. Todos los que están presentes están en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Yes. 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 Okay, espero que sí. Muy bien, entonces, do you have any questions? Because it is almost time. ¿Tienen alguna pregunta? Les recuerdo, ¿verdad? La clase es de 8 a 9. Dura 60 minutos. Ustedes tienen que estar puntuales, ¿verdad? Tienen que tener el 80% de asistencia para que puedan finalizar el curso y les puedan dar su diploma, ¿ok? Ya, si pueden seguir avanzando en la plataforma, síganlo haciendo, no hay problema. Si tienen preguntas sobre que un ejercicio no lo entienden, escriban al grupo y yo con todo gusto les ayudo, ¿ya? Entonces, si tienen more questions, okay. If you don't have any questions, I will see you tomorrow, okay? Tomorrow at 8. Okay. Okay? See you tomorrow. Okay. Entonces, hasta aquí llegamos. Continuamos mañana, chicos y chicas. Have a good night and bye. Good night. Bye-bye. Take care. See you tomorrow. Good night.